Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Pedí que se quedara porque me pareció bien interesante que en medio de la alabanza él empezó a explicar acerca del templo y el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Nos dio una breve explicación que de hecho en la introducción que yo iba a dar en este tema era eso específicamente, y aquí lo tengo, mire. Lo que nos estaba diciendo el hermano Israel, los atrios son esta parte de acá que nosotros miramos. Fíjense que a la vuelta de los atrios había un muro donde no podían ingresar los gentiles, sino que a los atrios, incluso solo a los atrios, al lugar de sacrificio, podían ingresar solamente alguien que fuera del pueblo. Y entonces ahí en esa imagen que nosotros miramos, que de hecho no es exacta, ¿verdad? Son imágenes que han hecho para más o menos llegarle a lo que era el templo, porque ya el templo no está ahí. Lo que yo les quería explicar es que aquí en los atrios era, digamos, la parte de afuera. Bueno, era adentro y afuera, porque afuera de en sí donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, pero era adentro de los muros que de alguna forma contenían lo que en sí pertenecía al templo. Los atrios eran parte del templo, por supuesto, pero era la parte de afuera, ¿eh? En la parte de acá adentro, o sea, aquí obviamente había una puerta, aquí los muros de bronce. Acá era el lugar santo. Al lugar santo obviamente solamente podía entrar cierto grupo de personas. Sí, no podían entrar todas las personas. Las personas normalmente llevaban para hacer un sacrificio. El sacrificio se presentaba en esta parte de acá, es decir, en el atrio. ¿Sí? Al lugar santo podía entrar cierto grupo selecto, pero al lugar santísimo, que venía siendo la parte de acá más íntima, o sea, ahí había otra cortina, otra puerta, y adentro al lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote. Normalmente había un sacerdote nada más en el pueblo, entonces ahí solamente podía entrar él. Y entonces cada una de las áreas tenía algo especial. Y tal vez yo creo que sobre el templo de Salomón vamos a dar un tema en los días jueves, porque los jueves tenemos un poco más de tiempo, podemos platicar y hacer preguntas, pero en esta ocasión no, sino que solo era una breve introducción para explicarles, porque el tema tiene que ver con todo esto por lo siguiente. En esta parte del lugar santísimo no entraba la luz del sol, ni tampoco ponían una luz natural como bien la conocemos, una lámpara. Bueno, no, en ese tiempo no había lámparas, pues, pero no ponían una luz de una lámpara, ni tampoco un candil o un candelero, sino que dice la Biblia que adentro del lugar santísimo la luz de Dios era la que iluminaba el lugar. El Shekinah, fíjense, especial, ¿va? O sea, ahí había luz las 24 horas, supongo yo, ¿verdad? Pero era una luz divina. Era una luz que ni siquiera era solar, ni tampoco era artificial, ni tampoco natural, sino que la luz de Dios. Afuera, en el lugar santo, habían candeleros. La luz de ahí era una especie de candiles. No eran candelas como nosotros las conocemos de cera, sino que eran candiles que su luz se alimentaba con aceite. Entonces, miren, pues, lugar santísimo, la luz de Dios. Lugar santo, la luz del candelero. Y en los atrios, ¿qué luz alumbraba ahí?
la del sol. ¿Sí? Entonces, ese tipo de luz tiene un gran simbolismo para que nosotros nos vayamos acercando y analizando realmente su significado. Porque, por ejemplo, en el lugar santísimo, no tenemos mayor cosa que explicar. La luz de Dios es Dios y su presencia es lo mejor que nos puede a nosotros alcanzar o que nosotros podemos alcanzar. La luz del lugar santo, que era, esa luz era alimentada por medio del aceite. ¿El aceite qué simboliza? El Espíritu Santo, la presencia de Dios. Entonces el lugar santo era iluminado por la presencia de Dios. Y obviamente el atrio es la luz que a todos nos alumbra, la luz del sol. Y que obviamente tiene grandes beneficios la luz del sol, ¿verdad? Pero tal vez no va por ahí el tema, sino que más bien para que nosotros podamos comprender que cada uno de los sitios, porque eran esos tres sitios, son bien importantes en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, los tres lugares. ¿Se les quedó? Lugar santísimo, el lugar más íntimo. Lugar santo, un lugar muy importante donde no podían tener acceso algunas personas y que era especial estar adentro. Ahí estaba su santidad, la santidad de Dios. ¿Sí? Y los atrios, muy importantes por supuesto también, porque no había acceso para cualquier persona y era el lugar del sacrificio. Ok, comprendido eso, entonces mi hermano Israel se puede ir ya si usted quiere, ¿verdad? Si no quiere, no, por supuesto, pero ya es que yo le dije que se quedara para la introducción. Comprendido eso, el tema que el Señor quiere que analicemos esta semana, este domingo, los efectos de estar debajo del sol, o sea, en los atrios, según vimos nosotros acá, es estar en esta parte de acá. ¿Está uno en el templo, en los atrios? Sí, de hecho el salmista dice, es mejor estar un día en tus atrios que mil días fuera de ti. O sea, estar en los atrios es especial. Hago esa aclaración, ¿verdad? Pero en los atrios te pega la luz del sol, te alumbra la luz del sol. Disculpe, ¿y eso es malo? Júzguenlo ustedes a base que vamos a ir avanzando en el tema que el Señor quiere darnos en esta, el contenido que el Señor quiere darnos en esta mañana. Pero una de las cosas importantes que tenemos que entender es que mientras estés en los atrios es cuando haces sacrificio. Miren pues, una persona que da ofrendas está en los atrios, va al templo y da una ofrenda al Señor, está en los atrios. El hecho que dé ofrenda al Señor no quiere decir que esa persona entró al lugar santo. El hecho que da una ofrenda no quiere decir que entró a la misma presencia de Dios que viene siendo el lugar santísimo. Porque la ofrenda es sacrificio. Sí, de hecho la gente, como explicó Israel, para poder entrar tan siquiera a los atrios tenía que llevar una ofrenda. O sea, dicho en otras palabras, había que pagar para poder entrar de alguna manera. Pero la ofrenda realmente era por los pecados. La gente iba al templo obviamente para buscar el perdón de pecados. Hoy por hoy aún hay gente que va a ese lugar, aunque yo creo que lo que hay ahí es una mezquita o algo así, es una especie de templo que ya no es el templo de Salomón que está ahí, sino que es un templo que pusieron ahí creo los musulmanes, y no estoy muy seguro, como yo no he ido, no les podría asegurar, solo pura noticia nada más. Pero hay un muro incluso, el muro de los lamentos. Ahí es donde la gente va y se pone sobre el muro recostada y comienza a lamentarse por lo malo que hizo. Hasta la fecha todavía lo hacen así, aunque yo les voy a decir una cosa. El día que Jesús murió, ese día se rompió el velo que dividía
el libre acceso para poder ir a la presencia de Dios hasta el lugar santísimo. Eso lo dice la Biblia. Entonces, hoy nosotros, que no somos israelitas, ninguno de ustedes es sangre israelita, ¿eh? O bien, no. Va. Miren, pues nosotros que no somos del pueblo de Israel, hoy, desde el día que Jesús murió y obviamente resucitó, a partir de ese día la presencia de Dios ya no está solamente en el lugar santísimo y el lugar santo, sino que esa misma presencia hoy nosotros podemos reunirnos aquí en Liceo Compu Market, Vía Nueva, y nosotros desde aquí podemos levantar sacrificio. Nosotros desde aquí podemos atraer el lugar santo y podemos atraer el lugar santísimo a través de que nosotros nos pongamos de acuerdo, porque dice la Biblia que Jesús dijo que donde dos o tres, o sea, si solo ustedes tres estuvieran, dice, donde dos o tres se congregan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, la manifestación gloriosa de su presencia puede estar aquí, pero puede estar aquí y no todos entran. No sé si me voy a entender. Algunos se quedan en el atrio, otros logran o logramos entrar al lugar santo. ¿Saben en qué momento se entra al lugar santo? En el momento en el que nosotros, a través de nuestro espíritu, somos tocados por su presencia, y entonces sentimos un momento su gloriosa presencia. Estamos adorando, de repente, ah, tan especial que es adorar. En ese momento saliste de los atrios y entraste al lugar santo. Chica, es especial estar un rato, miren, 5 minutos en el lugar santo. ¡Ala! En lo máximo uno llora. Y se siente una paz tan hermosa y cosas muy especiales que se sienten estar en el lugar santo. Pero muchas veces se entra al lugar santo unos minutos y luego vamos otra vez a los atrios. Y el lugar santísimo vendría siendo tal vez tener un encuentro con el Señor y hablar con Él. Yo lo he tenido, muy pocas veces, muy contadas, pero lo he tenido, fíjense. Que el Señor me hable, y les aseguro que es una cosa tan gloriosa que uno, al estar despierto, casi no la soporta. Por eso es que muchas veces cuando estamos dormidos, entonces ahí nuestra alma y nuestro espíritu sí puede ser llevado hasta el lugar santísimo y el Señor nos habla. A veces, como el Señor no se le puede mostrar a uno tal cual es, usa personalidades de alguien más. Por ejemplo, ustedes pueden tener un sueño donde la directora, por ejemplo, Palacio, le está diciendo: no, mija, hace esto, hace lo otro, porque no te conviene hacer lo que estás haciendo. Y despierta. ¡Oh, qué pesadilla tuve soñado, doña Olga! Podría decir a alguien, pero no, tal vez Dios te estaba hablando y Dios usó la personalidad de ella. Generalmente utiliza a alguien de una jerarquía más alta. Generalmente, no siempre, pero por lo general así es. Entonces, eso es ir al lugar santísimo, es hablar con Dios. No sé si me estoy dando a entender. Lugar santísimo, estar de frente, hablar con Él. Lugar santo, sentir su presencia. Y en los atrios, pues gloria a Dios, estamos en los atrios. Es mejor estar en los atrios que estar fuera, 1000 días fuera, a un día adentro, porque los atrios son gloriosos también, pero no es todo lo que deberíamos anhelar. Nosotros no deberíamos anhelar estar en los atrios. Miren, venir a la iglesia es estar en los atrios, porque en la iglesia se alaba, se adora. En los atrios se alababa y se adoraba. En los atrios se presentaba un sacrificio. En los atrios era bonito estar porque había alabanza, había adoración, y quiera o no, ahí había una intimidad porque no entraba cualquiera. Pero estar en los atrios no debería ser lo que nosotros anhelemos nada más. Nosotros deberíamos anhelar,
obviamente estar en los atrios, pero entrar constantemente al lugar santo y obviamente al lugar santísimo. Pero ahora miremos entonces, como bien les estaba explicando, los efectos de estar debajo del sol, es decir, en los atrios. Una de las cosas que se encuentran en los atrios, miren qué interesante, dice Eclesiastés capítulo 1, verso 3. Si lo tienen, gloria a Dios. Y si no, pues ahí lo tenemos en la pantalla. Miren, dice Eclesiastés capítulo 1, verso 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo que se afana debajo del sol? El escritor aquí, si no mal estoy, fue Salomón, está haciendo una pregunta porque está entre paréntesis y dice: ¿qué provecho tiene el hombre de su trabajo con que se afana debajo del sol? Y entonces tal vez nosotros deberíamos hacernos esa pregunta ahorita: ¿qué provecho tiene? Tal vez sea muy poco el provecho, porque definitivamente está en los atrios. Y una de las cosas interesantes que yo remarqué ahí es el afán. Miren pues, si una persona se mantiene a la luz del sol, es decir, en los atrios, una de las cosas que va a pasar es que se afana. Miren, en la iglesia hay gente afanada. ¿Cómo así, don Luis? Sí, hay gente afanada. Miren, pues en la iglesia hay responsabilidades que uno debe cumplir. Obviamente hay gente que no cumple ninguna responsabilidad más que la responsabilidad de irse a sentar y aprender, y está bien, por lo menos, aunque sea esa. Pero hay otras responsabilidades que se realizan. Por ejemplo, se delegan privilegios, estar en la alabanza, estar en la bienvenida, estar a cargo de ministrar también las ofrendas, a cargo de predicar, ¿qué más les puedo decir? A cargo de cuidar los carros, por ejemplo, en el parqueo, a cargo de ordenar las sillas, a cargo de conectar los equipos. Hay responsabilidades. Ahora, lo curioso es que servirle al Señor es lo máximo, pero si no entras al lugar santo, te afanas. O sea, miren, pues hay gente en las iglesias que está afanada, y tal vez por eso mismo del afán no disfruta de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer para no afanarme? Mejor no hago nada. ¿Podría alguien estar pensando así? No, la respuesta es no. No se trata que no hagas nada, se trata que hagas lo que te corresponde hacer, pero que te quites del sol. ¿Cómo hago eso, don Luis? Entrando al lugar santo, por lo menos. Porque el problema del afán es que te aleja. Si una persona va a la iglesia y se comienza a afanar, lo más seguro es que meses después ya no va a querer ni siquiera ir, mucho menos ir y cumplir con una responsabilidad en la iglesia. Ahora, yo lo estoy poniendo en el punto de vista iglesia, pero yo creo que esto se aplica a todo, porque dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo que se afana con que se afana debajo del sol? Miren pues, si tú no entras al lugar santo, aunque sea de vez en cuando, lo que sea que estés haciendo en tu vida te va a afanar. Si estás estudiando, te va a afanar el estudio. Y entonces, las tareas, la plataforma, las tareas de cuenta. Y mientras que otros relajados, y uno mira al que anda
a veces hasta mejor le va. ¿Y vos por qué te miraste en relajada? ¿No ves que hay examen corto hoy? Sí, pero es corto. Y el día del examen de unidad, entonces todos ahí haciendo los papelitos chiquititos para ver si en un descuidito lo puedes sacar, aquel afán. Y, uy, chica. Y entonces, mientras que posiblemente otro, que de vez en cuando entra, aunque sea una vez a la semana, al lugar santo, su presencia especial. Entonces, tranquilo. ¿Y qué? ¿Vos te sabes todo? No, pero a la hora del examen todo se me va a venir al recuerdo. Ah, porque su presencia es especial. Una de las cosas que da su presencia es paz. Una de todas las que da es paz. Una persona puede tener grandes problemas, pero si entra al lugar santo, se aleja del sol, está tranquilo. Y a veces pasa en las parejas de que uno de los dos entra al lugar santo y el otro no. Entonces la otra parte de la pareja le dice: mira, ¿qué te pasa? No ve los grandes problemas que tenemos y vos tan relajado. Le dice la mujer al marido, por ejemplo, el marido: sí, mi amor, pero ¿qué podemos hacer? ¿Acaso se van a solucionar los problemas con que yo me asuste o me afane? Y ella: no, pero por lo menos con estar asustado de algo sirve. Mentira, mentira, no es cierto. Esa es la gran diferencia, fíjense. Entonces ambos tal vez van a la iglesia, gloria a Dios por eso, pero uno de los dos está relajado. Es que sos un gran irresponsable, no te preocupas. No, yo sí me preocupo, pero no me afano, responde él. Qué bonito, porque hay una gran diferencia. Miren, preocuparse tiene que ser ocuparse antes de tiempo. Eso significa preocuparse. Entonces él tendría que responder: yo no me preocupo, yo me ocupo. Porque no me afano, porque el que se afana se preocupa. Él siempre está ocupado, aunque no tenga nada que hacer. Eso es lo curioso del que se afana. ¿Los han visto ustedes alguna vez a los afanados? Y entonces, ¿y qué está haciendo? De todo. Y uno mira y dice: no, pues no está haciendo nada. Porque hasta bailan de un lado para otro. Fíjense. Fíjese, fíjese. Entonces el afán es consecuencia de estar a la luz del sol. Eso dice la Biblia. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Entonces, ay, don Luis, ¿qué puedo hacer entonces para dejar de estar afanado? Quítese el sol. Ay, busco una mi sombría. No, entre a la presencia de Dios, al lugar santo. Entonces, cuando estemos adorando, en lugar de estar pensando en los anteojos del gallo, mejor: ay, Señor, vine a adorarte, vine a alabarte, vine a dedicar este sacrificio de alabanza. Ojo, el sacrificio se presenta en el atrio, pero si tu sacrificio es aceptado, entonces entras al lugar santo. Y una vez estés ahí, entonces todo el afán se va a empezar a ir, porque vas a experimentar la paz. De hecho, así dijo Jesús: mi paz os doy, mi paz os dejo. El mundo no os la da como yo os la doy. O sea que el mundo sí da alguna paz, sí la ofrece. De hecho, solo que los políticos ofrecen más paz y seguridad. Y sí, decimos todos a votar, ay, que sí. Lo que nos resultan dando son deudas, ¿sí? O buenos negocios como la pócima mágica para el lago de Amatitlán. Más de 16 millones de quetzales, agüita con sal. Ay, esa es la paz que nos ofrecieron y la seguridad. Pero bueno, dejemos de quejarnos del gobierno que de alguna forma, pues, Dios permitió que tengamos. El asunto es que eso es lo que el mundo da. A eso quería llegar. La que Dios da no es igual. Es una paz en medio de la turbulencia, una paz en medio de la guerra. Usted, porque no sabe los problemas que yo tengo, por eso no me comprende. No, es que no se trata de qué problemas tengas, se trata de dónde estás parado.
O sea, si ni siquiera llegas a los atrios, estás mucho peor, pues. O sea, si por lo menos entraste a los atrios, gloria a Dios, pero no estás bien ahí. Deberías estar entrando al lugar santo, al lugar donde su presencia, su santidad nos cubre, nos alumbra con su presencia. Amén. ¿Están aquí todavía? Ok, sigamos pues. Miren, otra de las cosas que encontramos debajo del sol también está ahí en Eclesiastés, capítulo 1, verso 9. Ahí está mejor, ¿va? ¿Lo tienen o no? Eclesiastés, capítulo 1, verso 9, dice así. Es otra pregunta que hace el escritor. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo será. O sea, primero es una pregunta, luego una confirmación, una afirmación. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que ha sido hecho. Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. A ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué se les ocurre de esto? ¿Qué podemos sacar de ahí? La misma rutina. La misma rutina. Ojo, la misma rutina podría llegar a provocar que una persona se aburra. Ojo, se aburra, no se aburra. Es decir, que tenga aburrimiento, pues. En serio, la rutina siempre aburre. Muy bien, don Raúl. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar de ahí? Pues que todo lo que existió antes se vuelve a repetir. Por ejemplo, la maldad en el tiempo de Noé. Se ve que hubo el diluvio porque la maldad se había multiplicado. De ahí vuelve a pasar en Sodoma y hoy estamos en tiempos donde hay mucha maldad. Muy bien. Lo que era, así será. Miren, pues, en aquel tiempo, como acaba de mencionar, Pablo en Romanos capítulo 1 habla acerca de que dice que hay un grupo de hombres que se perdieron, se metieron unos con otros hombres, abandonaron la forma natural de tener relaciones sexuales, metiéndose mujer con mujer, hombre con hombre, y se entregaron a deseos y pasiones de la carne. Y uno dice, eso fue escrito hace 2000 años. Bueno, casi 2000 años, ¿va? Estamos a punto de llegar. Y entonces hoy por hoy estamos viendo eso debajo del sol. Pero en el lugar santo no sucede eso. Eso hagamos la aclaración. Eso harán ellos. Pero nosotros que de alguna forma entramos al lugar santo, ahí no sucede eso. Entonces está bien lo que está diciendo Olga Palacios. ¿Sí? Se puede repetir la maldad. Efectivamente, eso pasa debajo del sol. Si estás debajo del sol, te va a alcanzar eso. ¿Qué más? ¿Quién más me ayuda? Vamos a ver por aquí. ¿Qué más podemos ver ahí de nada hay nuevo? No sé. Bueno, vamos a ver quién más. Ah, sí, aquí tenemos un experto. Vamos a ver, ¿qué mira usted ahí? Igual, estoy perdido. ¿Cómo? No sé. Nada nuevo, dice. Ok, va, miren pues. Una de las cosas que tenemos que comprender es que cuando nosotros entramos en el lugar santo, surgen nuevas ideas. Las modas van en el mundo. Sí, las modas, fíjense que yo me recuerdo que en el tiempo de cuando estaba mi hermano joven, por ejemplo, empezaron a sacar esos pantalones bien pegados de abajo y para los hombres, ¿va? Ahora otra vez está volviendo los pantalones pegados de abajo. Entonces las modas van y vienen. Nada nuevo. Va, pero lo que yo les estaba diciendo, no sé si me pusieron atención, miren pues. Debajo del sol no hay nuevas ideas. En cambio, cuando una persona se acerca al lugar santo, ahí se les ocurren nuevas ideas de hacer algo.
Miren, a mí se me hace, ese es un pensamiento mío, a mí se me hace que la gente que ha logrado hacer inventos y cosas muy connotables que hoy por hoy utilizamos, esa gente tenía una relación con Dios y entraba al lugar santo. Y ahí Dios le daba las ideas. De hecho, está comprobado, yo he leído algunos grandes inventores que ellos leían la Biblia. Ellos tenían de alguna forma una relación con Dios. Y entonces puede ser, como les digo, es una percepción propia, que a través de ahí Dios les dio nuevas ideas, y ideas que vinieron a revolucionar completamente el mundo. Entonces, a mí me ha pasado, yo lo he experimentado, que de repente tengo alguna situación difícil en la empresa o personal, y no encuentro la solución, no encuentro, busco y digo yo, no, eso no se puede hacer. Y he llegado a pensar. Pero de repente, en un sueño, o sea, de una vez saltándome al lugar santísimo, ¿ah? O tal vez en el lugar santo, en ese sueño, ahí Dios me ha dado la solución a algún problema. Por ejemplo, una de las cosas más notables que nunca olvido, por ejemplo, yo no sabía cómo sacar el agua de aquí del colegio, el agua llovida de acá, porque cuando nosotros adquirimos este lugar, aquí había una galera que estaba caída completamente. La calle en Villanueva antes, la calle de allá estaba un poquito más baja, porque recuérdense que allí después rellenaron y asfaltaron la calle y subió. Entonces antes el agua salía en un tubo exactamente igual a sobre la calle, la llovida. Entonces después que asfaltaron y todo acá, el agua no tenía salida aquí. Aquí era una piscinita de agua sucia cuando llovía, cuando nosotros agarramos este lugar. Híjole, ¿cómo le hago para sacar el agua? Y no estaba tan difícil, fíjense. Lo que pasa es que uno también a veces se aturde y baja de pensar. Recuerdo que 15 días pensando cómo, y al fin Dios me dio esa idea, que tenía que recoger toda el agua en una sola salida y romper paredes. Entonces pusimos ese tubo y esa agua pasa cabal a un lado del laboratorio, pero pasa encima. No, antes pasaba enterrada, que de hecho ahí está todavía ese tubo. Cuando uno levanta esa tapadera, uno mira que hay un tubito que va para la calle. Uno dice, ¿y ese a dónde va? No, hombre, ese lo tapamos después porque quedó abajo cuando asfaltaron. Fíjense, la cosa es que ahora pasa encima. Entonces realmente no está tan difícil. Y así son los problemas a veces. A uno dice, ay, es que mire, tengo un problema, no hay lo que hacer. Y claro, no hayas que hacer porque no tienes nada nuevo. De ideas, pues. Entras a la presencia de Dios y fluyen las ideas. Y de repente, ay, ya sé, puedo hacer esto otro y esto otro. Cinco soluciones, voy a escoger la mejor de esas. Pero eso es de Dios. Y aquí está doña Olga, testiga. A veces ella llega conmigo, mire, fíjese que ¿qué hacemos con esta situación? Entonces le digo, bueno, mire, pues podemos hacer esto, esto, esto y esto. Aquí tiene 3, 4 soluciones. Tome la que mejor le parezca. Le he dicho yo, ¿ah? Algunas veces. Pero eso es de Dios, hombre, no crean ustedes. Oh, qué inteligente don Luis. No, si la Biblia dice que de Dios viene la inteligencia y la sabiduría. Pero para que te pegue, no es cuando te pega el sol, es cuando llegas a la presencia de Dios. Es como tener una brújula. Una persona que tiene una brújula llega a su destino, pero sin la brújula solo da vueltas y vuelve a llegar a donde a la misma. Yo cuando fui a Estados Unidos en el desierto, caminábamos y volvíamos a llegar donde habíamos empezado. Buenísimo, buen ejemplo. Nada nuevo hay. Si estás bajo el sol, aunque camines, vuelves a llegar donde estabas antes. La gente no cambia. Miren, debajo del sol, aunque la gente vaya a la iglesia, pero no entra la presencia. Por eso es que la presencia de Dios es lo máximo, hombre. La gente va a la iglesia, pero no cambia.
Sigue haciendo lo mismo, no hay nada nuevo. Y entonces dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo dejar este pecado? Ni modo, no hay nada nuevo porque no estás entrando a la presencia de Dios. Entonces el hecho que una persona vaya a la iglesia no garantiza que va a llegar al objetivo final, porque no tiene brújula. Y esa brújula la encontramos, esa brújula espiritual la encontramos en el lugar santo. Fíjense, buenísimo el aporte ese, porque eso, de eso hay mucho. Bastante hay de eso. Imagínense ustedes, o sea, si la gente ni siquiera va a los atrios, está un poco peor, un poco peor, diría aquel, ¿va? Que el que va a los atrios. Gloria a Dios si llegas a los atrios. Gloria a Dios, es mejor estar en sus atrios. Pero yo me atrevería a agregarle ahí una palabrita. Y mucho mejor estar en el lugar santo. O sea, el lugar santo, miren, pues un minuto mientras estamos en la alabanza o la oración, entras al lugar santo. ¡Un minuto! Entonces ahí podríamos hacer un proverbio nuevo. Proverbios de Luis, ¿va? No para la Biblia, sino que para el listado de 300 y algo proverbios llevamos, ¿va? Es mejor un minuto en el lugar santo que un año fuera de él. Ahí está mejor. Oye, ahí lo apunta después, como está quedando grabado. Un minuto, 60 segundos. Miren, 60 segundos ahí. Y les aseguro que en esos 60 segundos, 60 segundos sin afán, 60 segundos de algo nuevo. Ah, puchica, entonces ya llega a la casa, va, la esposa. Mira, fíjate que tengo una idea. Lo que tenemos que hacer con estos patojos es esto y esto y esto con nuestros hijos. Oh, sí es cierto, hagamos eso. ¿Y cómo se te ocurrió eso? No sé. Y se lo trae de lado, no sabe, porque lo que pasa es que ni cuenta se dio a qué hora, en qué momentito, en el lugar santo, le cayó algo nuevo. Es bonito. Experimentémoslo y entonces ahí van a ver ustedes que es saliendo de debajo del sol, ahí encontramos algo nuevo. De hecho, para predicar, miren, si una persona, un pastor, predica, pero él no entra al lugar santo, sino que solo se está en los atrios, el problema es que siempre está predicando lo mismo y lo mismo. Y no es que sea malo, de hecho, por ejemplo, Jonás predicó 3 días el mismo mensaje. Y Pablo también dice que él vuelve a repetir lo mismo, porque si es necesario lo vuelve a repetir, y él en alguna manera repite lo mismo, pero también, hombre, la revelación de parte de Dios es lo mejor que podemos recibir. Porque esa revelación es como un alimento. ¿Saben cómo es esto? Como comer exactamente lo mismo todos los días. Mire, pero lo que estoy comiendo es bueno. Sí, pero ¿no crees que comer lo mismo te puede llegar a aburrir? Más o menos así es. O sea, necesitamos su revelación, necesitamos que el Señor nos esté dando un alimento revelado constantemente conforme a la necesidad que hay en nuestro cuerpo espiritual. Aquí está en este texto. Aquí está, vamos a ver. Es Romanos 1:27. Dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Porque dice que su extravío está aquí en el 21, porque dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ok, miren, pues, interesante lo que acaba de exponer y leer Olga Palacios. Cuando una persona ni siquiera va a la iglesia, ni siquiera va a sus atrios, al templo,
Entonces de repente le comienzan a dar deseo de hacer lo malo. De repente le dan deseos. Mire, yo la vez pasada en el internet conocí a un tipo que tenía, yo en ese tiempo me andaba más o menos como en mis 23 años más o menos. Aún no existía el Facebook, creo yo, ¿no? Que era otro chat, el chat.com. Ahí en el chat uno conocía gente y no era como en el Facebook la facilidad de hacerse un amigo de alguien. En el chat costaba un poquito más porque no habían tantas herramientas. La cosa es que ahí conocí a un tipo que hablábamos y me gustaba mucho porque parecía que tenía actitudes muy positivas, emprendedoras. Y como yo en alguna manera me he caracterizado por eso, entonces empezamos a tener amistad y a hablar de cosas de desarrollo personal. De ahí un día que estábamos chateando, entonces me dijo, mirá, me dijo, ¿y vos has experimentado alguna vez estar con otro hombre íntimamente? Me puse, ja, puchica, dije. Entonces yo le puse, no, definitivamente, eso ni siquiera se me ocurre, le dije, oh. Ah, me puso, no, pues entonces mira, no, disculpado, ¿viste? Pues es que no sé, de pronto yo, me dice, a mis 20 años he experimentado estar con niñas, con mujeres, con chicas de mi edad, pero ya solo mujeres, ya me aburrí, me dijo. Quisiera experimentar qué es estar con un hombre, pero yo pensé que tal vez vos, me dijo, y tal vez me podías explicar qué se siente. Me dijo, ah, puchica, dije, este sí. ¡Chuco! Dije, oh, y entonces lo bloqueé. Y ya no le hablé mejor porque dije, oh, este baboso, algo quiere. Fíjense. Imagínense, o sea, obviamente ese pobre nunca tal vez se ha asomado a los atrios. No sabe, definitivamente. Tal vez yo en ese momento, yo estaba alejado también de las cosas de Dios, pero semejante cosa no me pasaba por la mente. Si yo hubiera estado en las cosas de Dios como ahora, me pongo a evangelizarlo. En ese tiempo no, ¿verdad? Yo solamente ya no le hablé y lo bloqueé. Pero se los cuento pues porque imagínense lo que se le ocurre a él. A mí se me hace que también ni 20 años tenía, como uno no los mira cara a cara, ¿va? Ah, sí. Lo que pasa es que los chat, miren, pues los chat tienen una gran situación que como uno no se mira cara a cara, se puede decir cosas que no se diría cara a cara. Entonces, por eso es que es peligroso. Es peligroso que estés chateando con alguien, porque te va a decir cosas que no te diría cara a cara. Ay, sí, yo quiero que eso me diga, don Luis. Ah, bueno. Entonces ahí quédate chateando, pues. Entonces ahí quédate, pero como no es eso lo que estamos buscando, creo yo, entonces mejor de verdad deberíamos ir cuidándonos de eso, porque el asunto es, bueno, pero todo esto viene a los deseos. Miren, pues, les voy a poner otro ejemplo. Una persona que no va a los, ni siquiera a los atrios, o que está en los atrios, pues que le pega el sol. Alguien le hace algo malo y lo primero que piensa es, me las va a pagar. Se tiene que saber con quién se metió. Entonces hay deseo de venganza. Va, pero no solo eso, si es grave lo que le hizo. Ni siquiera se le ocurre irle a dar una trompaseada, sino que dice, le voy a mandar a meter un par de plomazos. Entonces tiene ganas de matar. Eso es lo que pasa. Y miren, pregunto, ¿será que alguien que va a los atrios, que va a la iglesia, puede tener deseo de matar? Sí, de hecho tenemos el gran ejemplo de Caín. Caín fue y presentó ofrenda. Miren, Caín llegó hasta los atrios. No existía el templo en ese tiempo, por supuesto, no existía, yo lo sé. Pero es que simbólicamente hay un templo, espiritualmente. Entonces, para que haya ofrenda, tiene que haber templo, tiene que haber altar. Entonces Caín llegó al altar, al templo, a los atrios. Pero la diferencia es que de plano Abel agradó a Dios su ofrenda. Entonces Abel entró en el lugar santo, al santo lugar. En cambio Caín se había quedado afuera en los atrios. Y entonces le pegó el sol. Entonces tuvo malos deseos.
Ay, usted a partir de hoy mejor yo ya voy a ver que el sol no me dé, no, la piel se te va a poner como amarillenta. Y es bueno que el sol nos dé de vez en cuando, ¿verdad? Porque hasta sirve para que nosotros podamos tener mejor fotosíntesis. No, esas son las plantas, ¿verdad? La de sol es bueno, gloria a Dios por el sol. Pero debajo del sol no hay nada nuevo. Si tú quieres vivir solamente la vida así, regularcito, tanteado, ahí jalando la carreta, entonces mantente debajo del sol. No busques la luz que es producida por el aceite, simbolizando la presencia de Dios. Necesitamos salir. Bueno, miren, el tiempo ya se me terminó y tengo más contenido. Yo creo que vamos a hacer un parte 2 de este el otro domingo. Pero miren lo que aquí está: vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés capítulo 1, verso 14. ¿Ya lo tienen? Dice así: miré todas las obras que se hacen debajo del sol. ¿Dónde se hacen las obras? Debajo del sol. Y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Miren, una de las cosas que pasa debajo del sol es que hay vanidad. Y de hecho el escritor menciona en el libro de Eclesiastés y dice que vanidad, todo es vanidad. Miren pues, alguien que me mire con barba podría pensar de plano que él se deja la barba por vanidoso, para que vean cómo le sale de espesa. Alguno me ha dicho, ay, usted rayado, que a usted sí le sale. Y así me han dicho a mí, y yo digo, sí, gloria a Dios. Pero yo que tengo la barba podría pensar de plano que algún, ese que se rasuró, se rasura por vanidoso, porque quiere lucir su rostro y que se vea brillante, limpio. Y de plano, ¿no? Si una mujer se pone sus aretes, vanidad, ¿va? Lo que quiere es lucir, que se vea, para que cuando alguien la vea, mire cómo tilín, 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 le hacen los aretes. Vanidad. Nos vestimos porque quiera o no, tenemos vanidad. Queremos vernos bien. Existen los espejos. Antes los espejos de bronce existían. De hecho, ahí había espejo de bronce en el templo, para poder entrar al lugar santísimo. Había que verse en el espejo y ver si no tenía suciedad, porque esa suciedad tenía que lavarse. Entonces había un lugar que se llamaba Abaco, pero el Abaco, pero eso lo vamos a explicar otro día, mejor lo jueves. La cosa es la vanidad. Pregunto, levante la mano, ¿quién no tiene vanidad? Ya iba a levantar la mano, ya valga, pensé yo. ¿Quién no tiene vanidad? Todos tenemos algo de vanidosos. Algunos por su estatura, otros por su cuerpo delgado, otros por sus músculos, y así sucesivamente, algunos por su nariz. De hecho, hay personas que pagan mucho dinero por una cirugía para verse bien, por vanidad. Se doblan las pestañas por vanidad. Se las depilan. De hecho, hay hombres que se depilan. Aquí en el colegio he visto un par de alumnos que de repente, feo, ¿ah? Una cosa es que una mujer tenga vanidad para arreglarse sus cejas, y otra es que el hombre tenga vanidad para arreglarse las cejas. O sea, ahí ya es feminismo. O sea, esa es vanidad, pero de la peorcita que podría haber en un hombre, digo yo, ¿verdad? Porque también, ¿verdad? Algunos se abren un hoyo y entonces quieren que se mire grande el hoyo por vanidad. Se mandan al blanquear los dientes para que pueda sonreír libremente sin que se mire algo ahí sucio. Todo es bueno, todo es vanidad. Todo lo
lo que hagamos para nosotros es vanidad. Entonces, pero ¿saben qué? Miren, pues pongan atención a eso. Debajo del sol, todo es vanidad de vanidad. Pero cuando nosotros salimos de debajo del sol y entramos a la presencia de Dios, entonces lo que hacemos ya no es por vanidad. Entonces lo que hacemos ya es porque nosotros queremos agradar a Dios en primer lugar. Es en primer lugar. Y segundo lugar lo hacemos porque por una forma natural de hacerlo, no por vanidad. Entonces una de las cosas que le pasa a las personas que permanecen a la luz del sol es que la vanidad los invade. Todo lo que hacen es por vanidad. Si predican, es por vanidad. Quieren que la gente los oiga. Hay grupos cristianos que no tocan si no tienen un buen micrófono. No cantan si no les dan un buen micrófono. Si no hay mucha gente también. Es vanidad. Ah, no, usted es que si no, no me voy a oír bien y me voy a desprestigiar. Yo ya soy famoso, ¿yo? Si uno les pregunta, sí dicen. Son sinceros, por lo menos. Vanidosos, pero sinceros. Fíjense. Ah, pero imagínense usted, o sea, es porque ellos no entran al lugar santo. Ahí está la respuesta. Ustedes se encuentran con un vanidoso, cristiano incluso, pero vanidoso. Ustedes solo lo van a ver y no lo van a juzgar hoy. Solo lo miran y dicen, este no ha entrado al lugar santo. O tal vez hace mucho tiempo que entró. Le voy a orar por él. Sin juzgarlo en el Facebook ni nada, oye. Oran por él. Para que Dios lo ayude, que salga de sus atrios. Un momentito, aunque sea, así se le quita la vanidad. Miren, si nosotros entramos al lugar santo por lo menos unas 3 veces al día, sería excelente. Si no, por lo menos una vez al día. Y si no entras una vez al día, aunque sea una vez a la semana. Ala, miren, una vez a la semana, aunque sea el domingo que nos reunamos aquí un momentito. Luchar por entrar al lugar santo, luchar por agradar a Dios. Y entras al lugar santo, ala, cuando sales de aquí, de la reunión, del servicio. Tan tranquilo que me siento hoy, ¿verdad? Pero puede ser que vengas a la iglesia y si no entras al lugar santo estás agresivo. Te hacen una broma. Deja de estar molestando. Agresivo, ¿no? Así va. Es bien fácil la respuesta. Lo que pasa es que no entró al lugar santo, solo se quedó en los atrios. Pero si ofrendé, pero si presenté los diezmos, si ofrendé diezmos. No, es que eso no te garantiza. Tiene que ser con agrado. Y el tiempo se me terminó. Amén. El tiempo se me terminó para respetar la hora, porque de hecho las prédicas las vamos a pasar en una radio y una hora cabalita nos van a dar también. Entonces, para que la gente no se va a quedar picada de repente con el tema a medio tanto, ¿eh? Pónganse de pie, por favor, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a no permanecer debajo del sol. Tiene sus efectos, aparte de las quemaduras, ¿va? Que produce el sol, pero eso es lo natural. Y primero Dios, la otra semana vamos a seguir porque tengo más cosas ahí que quisiera compartir y no me quiero quedar sin compartirla. Vamos a hacer una parte 2, ¿eh? Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, venimos en esta hora reconociendo tu grandeza, reconociendo tu bondad, tu amor y tu misericordia sobre nosotros. Señor, en esta mañana hemos comprendido que hay 3 lugares: el lugar de los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Señor, te rogamos en esta hora que nos permitas a través de tu gloriosa presencia entrar hasta el lugar santísimo y estar ahí, Señor. Quisiéramos permanecer, pero con esta vida natural que llevamos en la sociedad, a veces no podemos estar mucho tiempo en el lugar santísimo, pero en esta mañana ayúdanos por favor a entrar por lo menos al lugar santo constantemente y que nuestra vida
se refleje tu gloria a través de tu presencia, que tu luz nos alumbre, que tu luz sea la fuente de luz que necesitamos todos los días para caminar, para tomar decisiones, para actuar, para hablar, para pensar, que en todo lugar, Señor, tu luz nos ilumine, que tu luz sea esa fuente de inspiración para darnos nuevas ideas, que tu luz nos quite la vanidad, que tu luz nos quite el afán. Oro en esta hora por la vida de cada uno de los que presentes en este lugar estamos, rogándote, Señor, que tu presencia nos ayude, que tu presencia se haga manifiesta en nuestra vida, en medio de los problemas de salud, económico, de comunicación familiar, lo que haya venido a nuestra vida, que tu presencia, que el lugar santo nos alcance y nos cubra, y que podamos ver tu gloria todos los días de nuestra vida, y que nuestra familia te conozca, que nuestros hijos y nietos te conozcan y que también alcancen tu misericordia. En tus manos ponemos nuestra vida en este día, primer día de la semana. Oh Señor, en el nombre de Jesús, en tus manos ponemos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados. Es un buen momento para que tu misericordia nos cubra y nos renueve. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre tuyo te rogamos en esta mañana. Amén y amén. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.